Bueno, pues aquí estamos en el segundo partido de temporada para este conjunto. Comenzaron la temporada, recuerden, cosechando un puntito en el primer partido. Sí, Manolo, y hoy esperarán lograr la victoria y colocarse ya con cuatro. Pujol. Armand. Van a sacar de lateral para seguir con la jugada de ataque. Sacarán de puerta. Iniesta. Dice Cruyff que hay que jugar en los extremos. Quiere batir al portero. Pero Dios mío, ¿dónde has apuntado, Majo? No puedo creerme que haya fallado eso. El portero ha tenido suerte de no tener que ir a buscar el balón al fondo de la red. Marca fuera de juego. Romero. Saque de banda. Gires. Estaban jugando bien, pero al final ha perdido la pelota. Johnson. El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico. Llega para interceptar. Dani. Sus compañeros le acompañan. Esto puede acabar en gol. ¡Jose! ¡Gol! Ahí está el gol que deshace el empate inicial. Una definición plena de criterio. Acaba de demostrarnos lo que sabe hacer y la sangre fría que tiene. Primer gol del partido y el 1-0 sube al marcador. El arquero atrapa el balón sin problemas. No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. Estaban buscando su ocasión con calma, pero terminan perdiendo el cuero. Se apoya en sus compañeros. Sale fuera de banda. Gires ataca directamente el balón y recupera para su equipo. Hachini. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. El defensa consiguió recuperar la posición e interceptó el esférico. Sam. Combina con Villa. Se la deja de cabeza. Se interpone y presiona el balón. La defensa está atenta y recupera tras ese centro.
Castro. No se ha dado por vencido y ahí tiene su premio. Sam. Eso, señoras y señores, es penalti. El árbitro no lo ha dudado. ¡Es penalti! Pues parece que van a incrementar aún más su ventaja desde el punto fatídico. La remontada es un sueño cada vez más lejano, Manolo. ¡Gol, gol, 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 gol! Ha chutado con confianza y ha convertido el penalti. Han aprovechado muy bien sus opciones desde la pena máxima. Dicen que el que tira un penalti tiene más que perder, pero esta vez ha salido bien parado. Este gol sitúa al marcador en un claro 2-0. Y ha puesto el esférico Franco. Veamos si saca o no partido. Dani. Johnson. Será saque de banda. Hace falta entrenar los saques de banda, amigos. Han regalado el balón al contrario. Sigue habiendo peligro. La pelota cambia de equipo. Impresionante demostración de dotes atléticas en ese corte. Su portero le debe una. Tenía que haber despejado antes. Johnson. Castro. Por ahí se marcha, tendrá que sacar el portero. Aquí tenemos otra toma de la pena máxima. Gómez aprovecha el regalo y recupera el esférico. Un buen centro quizás. Ha sido córner, no hay ninguna duda. ¡Qué seguridad! No era fácil atrapar ese balón. Con un cabezazo de los buenos, ¡qué golazo! De los buenos no, de los muy buenos, Manolo. Ha finalizado con un toque de calidad suprema. Como suele hacer este hombre, Manolo, y no creas que es fácil. Toni. Muy ajustado tenemos. El árbitro hace sonar su silbato y comienza la segunda parte.
El colegiado pita falta y podría sacar tarjeta. Se precipitó y el árbitro pita fuera de juego. Su velocidad le ha permitido interceptar un balón que no era fácil. Dani. El rival la pelea y se hace con el esférico. Saque de banda. El centrocampista corta el ataque del rival. Muy bien interceptado ese balón. Ahí está la recompensa de su perseverancia. El árbitro señala saque de banda. Atención al cabezazo. El balón acaba en las manos del portero. El jugador mete la pierna y se lleva el balón. El defensa consiguió recuperar la posición e interceptó el esférico. El ataque no pasa del medio campo. Dani. Cuidadito esas pelotas que van muertas al primer palo. Ese pase no llegará a su destino. Es córner y tratarán de aumentar la diferencia. Muy bien, ha conseguido despejar. Se perdió por mucho, por encima de la portería. Bueno, creía que iba a marcar Manolo. El gol estaba cantado y debería haber aprovechado esta oportunidad. Le están presionando. Demo encuentra espacio. ¿Tú cómo lo has visto, Antonio? Pues muy justito Manolo. El árbitro es un valiente porque yo en estas ocasiones no me la jugaría. Menos mal que no soy árbitro. Se la ha quitado, qué gran entrada. El balón se pierde por el lateral. Jugando bien, pero al final ha perdido la pelota. Josef. Bueno, no ha podido aprovechar la oportunidad y es saque de puerta. Entrega de cabeza. Girés. Castro. Sale fuera de banda. Sam. Mullins. Iniesta. El defensor se anticipa y recupera la pelota.
Maravillosa demostración de reflejos. Se impone ante esa entrada y sigue con el balón. Castro. Saque de puerta. Girés. San. Y al final la pelota se pierde por la línea de fondo gracias a la presión de este hombre. Girés. Será saque de banda. Pacini. Le roba la bola con una gran entrada. Aleja el peligro de su portería. 5 minutos para que concluya el partido, para ver si uno de los dos equipos consigue mantener su ventaja o el otro certifica el empate. Ahí ha habido una pequeña tarascada, podría sacar tarjeta. Pase largo para cambiar el juego. Desde ahí podría incluso tirar. Buen centro. ¿Cómo ha cortado la jugada? El empate aún es posible, pero tienen que darse prisa. Esto está que se acaba. Ese libre directo puede ser una de las últimas ocasiones del partido. El Trencilla no lo ha dudado y ha sacado la cartulina amarilla. Robert. Finaliza el encuentro.